Esta película es un espectáculo visual, simplemente te deleitas al ver el resultado final, pero tengo un cierto enojo el cual no me dejó disfrutarla al 100%. Para comenzar debo elogiar esta adaptación ya que no decepciona, es una de las mejores adaptaciones de películas animadas a live action. El realismo conseguido con los efectos visuales deslumbran, hay momentos donde piensas, por Dios, no había visto un escarabajo tan real. El hecho de conseguir que los animales no disgusten ya es un logro, los lugares y la ambientación de la película están tan bien conseguidos que te hacen anhelar una tarde en esos lugares. El montaje entre la banda sonora y las escenas se consigue perfectamente, esto lo sé por una experta. Similar que con Aladdin, las canciones de la película son un descanso para disfrutar de lo maravillosa que es la película. Tanto Hakuna Matata como El Ciclo de la Vida, Ya Quisiera Ser el Rey y Esta Noche es para Amar son placenteras de escuchar y te hacen querer volver a oírlas. Por último, los protagonistas, los cuales se te hacen muy divertidos, y después el villano, que es en lo que más me fijo. A mi parecer Scar brilla como villano, se ve tan manipulador que comienzas a odiarlo, y aunque no sea tan perfecto como el animado, me parece una de las mejores adaptaciones de esta película. En conclusión, podría decir que esta es una de las mejores adaptaciones de Disney, y es elogiable en casi cualquier punto, es casi perfecta. Después de todos estos elogios, te comienzas a preguntar, ¿no pues que te enojaba? ¿Qué hizo que no la disfrutaras al 100%? Pues la verdad, aunque la película sea casi perfecta, me enoja. Y la verdad, ese enojo ni siquiera es con la película, es con los que hicieron la película. Lo que me enoja es que ya vi esta película y cuando la vi no era casi perfecta, era perfecta. Cuando tenía 5 años y la vi por primera vez me reí, canté y lloré, era perfecta y lo que la hacía perfecta es que no había algo detrás de ella, era original y cualquier cosa que sucediera te sorprendería, porque era original, no tenía que adaptar nada, era único. Cuando terminabas de verla lo único que querías era volver a verla, volver a reírte y volver a cantar. ¿Cómo adaptas Hakuna Matata? ¿Cómo adaptas la personalidad de Timón y Pumba si estas ya son perfectas? ¿Cómo adaptas lo perfecto? No vas a igualarlo ni mucho menos a superarlo. El Rey León de 1994 era perfecto, y aunque valió la pena, esta adaptación de 2019 se queda ahí, simplemente se queda ahí. Creo que casi todo mi enojo es con Disney, bueno, creo que prácticamente todo el enojo es con Disney. Me estoy cansando de ver tantas adaptaciones, solo en 2019 Dumbo, Aladdin y El Rey León salieron a cine. En 2020 Maléfica y Mulan y quién sabe cuáles otras. Cuando menos lo esperen estaremos viendo La Dama y el Vagabundo, El Jorobado de Notre Dame y Blancanieves y Los Siete Enanitos en live action. Pero vamos, todo es por el dinero. La excusa de Disney es mostrarle a las nuevas generaciones sus clásicos. Mi pregunta es, ¿por qué simplemente no relanzan sus películas? Yo por lo menos iría a verlas. Y la verdad seguiría hablando de este tema. Hablaría y hablaría sin cansarme de este tema. Pero hoy no es momento para eso. Mi conclusión final es que aunque me haya gustado esta adaptación, me seguiré quedando con la animada, porque nunca me quitaré de mi cabeza la primera vez que oí Hakuna Matata. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata, nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. Sí, canta. A vivir así. Que aprendí.